Lagarterana somos, venimos todas de lagartera. Oye, tú, a ver si te callas, que me cambias de tono. Ah, pero eso que toca, tiene tono. Tiene narices. ¿Ya estáis otra vez regañando? Si es que te he pasmao, en cuanto me pongo a ensayar, ya está con las lagarteranas. Oh, y tiene razón su marido, ¿eh? Y todo es envidia, porque no me toca cada vez mejor. Hombre, que da gusto oírle. Más vale que en vez de echarle jabón a ese, se lo eche a la ropa, que buena falta le hace. Escuchen, escuchen lo que pone aquí. Este año y con motivo del próximo sorteo extraordinario de Navidad, el ayuntamiento ha decidido colocar en la Casa de la Moneda un retén de guardias municipales, con el fin de evitar los desórdenes que vienen produciéndose entre las personas que desde varios días antes hacen cola para entrar a presenciar el sorteo. Bueno, para entrar o para vender luego el puesto en la cola a quien más dinero dé. Y el primero en la cola, como todos los años, será don Nicanor. Y usted, madre, a cobrar los atrasos. ¿Don Nicanor? Ay, menuda sinvergüenza. 8 meses de hospedaje me debe. Es un pobre hombre, no vive más que de ilusiones. Vive de mi buen corazón. Pero esto se va a acabar. Hoy mismo le pongo los trastos en la calle. Vamos, le pongo a él, que es el único trasto que tiene. Ja, eso lo dice usted, pero no lo hace. Cualquiera hueca ese tío, ¿verdad, Filomena? Cuando estamos decididos a echarle, viene diciendo que está muy malo, se nos echa a llorar como un chiquillo. Y claro, lo que pasa, nos enternecemos y le dejamos. Sí, lo dejamos. Pero hoy lo dejamos en la calle. Aquí no se queda esta noche. Le echo como me llamo Filomena. Echarle porque le eche. Lo que hace falta es que él se vaya. Lagarterana somos, venimos todos de lagartera. Pero usted también. Traemos ricos encajes de lagartera. Filomena. ¿Qué pasa? Que ahí viene don Nicanor. ¿Se ha
lo que haces. Parece que viene como llorando. Ya está con sus trucos, pero hoy, ay, no le van a servir. Un real a que no le echan. No le echan, no le echan. Buenos días, señora Filomena. Hola, Simeón. Señores. Estoy malísimo. Malísimo. ¿Con qué malísimo, eh? Vengo que me caigo. Me caigo. Este se queda y se siente. Y se va a sentar encima de mí. Pues lo siento mucho. Pero usted se va a tener que ir al hospital. Aquí no se puede estar. Hemos traspasado la casa huéspedes. Eso no importa. Mejor, mucho mejor. Así estaremos los tres solos. Tú, tu mujer y yo. Yo sé que me queréis como yo os quiero a vosotros. Y aunque vosotros quisierais echarme, yo no me iría. Se queda, se queda. Claro que se queda. Yo sé, yo os debo mucho. Sí, señor, mucho. 15 duros. Mucho más. Bueno, 20 duros. Mucho más. Os debo la vida. Usted, aparte de lo que nos debe y por lo mismo que nos debe, lo que debe hacer es marcharse. Eso nunca. Yo siempre con vosotros. Mañana, Dios dirá. ¿Mucho piensa usted sacar este año vendiendo su puesto en la cola para el sorteo extraordinario? Nada de eso. Este año seré yo el que entre. Si se va usted a meter en la casa la moneda a presenciar el sorteo, en vez de sacar unos duros para pagar, mami. Esos duros para pagarle a usted y otros para que salgamos todos de estrecheces, los tendremos al día siguiente. Ah, usted está loco. Estoy es muy débil y no sé si voy a tener fuerzas para poder contar lo que tengo que contar. Este, además de quedarse, desayuna de gorra. ¿Y qué es lo que tiene que contarnos? Algo muy importante. Pero con esta debilidad. Es verdad, madre, está que se muere a chorros. Anda, trae un tazón de café con leche. Y acompáñale con algo. No sea que me caiga mala de estómago sin tener nada sólido. Y ya puede usted mirarse con su historia, porque como no sea de mi gusto, aunque usted se recupere, se muere. Anda, Simeón, échame una manita, hombre, que no sé si voy a tener fuerzas para poder llegar a la mesa. Hoy parece que está mejor, hombre. Méteme la mano en el pecho. ¿Qué tocas? La trompeta. ¿Qué digo aquí? ¿En el pecho? Ah, en el pecho. Un papel. Sácalo. ¿Qué es? Un sobre verde. Exactamente. Un sobre. Y además, verde. Con más hambre que un cesante, iba por la Castellana, angustiado y vacilante, en noviembre una mañana. Recordando las chuletas y los huevos con jamón, de una forma muy discreta me apretaba el cinturón, pues se caía sin remisión el pantalón. ¡El pantalón! Soñaba que era huésped feliz del hotel Ritz. ¡Pobre infeliz! Y de pronto la gente gritó y mi sueño feliz despertó. Si de pronto la gente gritó, que me explique esta vez qué pasó. Pasó un coche como un rayo y en él desbocados miré los caballos. De susto primero sentí gran desmayo y vi que se estrellaban y no lo pensé. Corrí loco, tiré de las bridas y así poco a poco el coche paré. Muy bien. No sé. Genial. Tal vez. Yo fui igual que el fin. Un señor muy bien vestido, que en el coche aquel viajaba, me abrazó muy conmovido, mientras todos me aclamaban.
por salvarle de la muerte. Este sobre me entregó y me dijo: tenga suerte como la he tenido yo. Y desde el coche en que se marchó me sonrió, me sonrió. Y en aquel sobre os contaré lo que encontré. Yo no lo sé. Aquel sobre tan solo tenía 2/20 de lotería. Aquel sobre tan solo tenía 2/20 de lotería. Se acabó mi mala suerte y de la miseria por fin me liberté, porque el premio gordo mi número acierte. Cuando sea sorteo de la Navidad, no los vendo por nada del mundo, aunque vagabundo lo pase fatal. Muy mal. Muy bien. Dale. No soy. Está tirado. Mi primer impulso fue venderlos, pero Corazón me dijo: guárdalos, guárdalos. Con lo que te den no saldrás de pobre. Con ello puedes ser rico. Se acabó. Fuera de esta casa. A tomar el pelo a la Rue. Doña Filomena, que vamos a ser ricos. Pero habráse visto el sinvergüenza. Pero es que renuncian ustedes a la fortuna. La única fortuna que yo conozco es la del trabajo. Anda, mi madre. ¿Y aquí quién es el que trabaja? Un servidor. Fuera. Largo, largo de aquí. Y no se le ocurra volver esta noche. No. Si esta noche no pensaba venir porque tengo trabajo. ¿Trabajando usted? Sí, voy a hacer cola en la puerta de la Casa de la Moneda. Ande, ande, y dé gracias que una es una sentimental. Y hago bajar por las escaleras en vez de tirarle por la ventana. ¿Qué pasa? El tapón, señora. Ande, fuera, fuera. ¡Qué barbaridad! Y tú, acaba de peinarme. ¿Y usted qué lleva, señor Faroles? ¿Qué llevo dónde? De lotería. ¿Qué juega para la extraordinaria? Llevo 2 pesetas en el 30 pelao. 2 reales en el 80 pelao. Y 2 reales que andan en la peluquería. Otro pelao. Según, sí. Pero por triplicao. El 20000. O sea que le han tomado el pelo. Y tú me lo estás tomando a mí. Ay, qué cosas tú, usted, madre. Pero si es que a tirar de una forma que te vas a quedar con él. Pues si es que se ha empeñado usted en no seguir mi ejemplo. Cortes el pelo a lo garzón, como yo. Es lo más cómodo. Se puede estar 6 o 7 días sin peinarse. Además, que es la moda. Es lo que se lleva y lo que se canta. ¿Verdad, padre? ¿Y que no vamos a ganar dinero? Usted tocando y yo cantando. Tú viviera, tú viviera. Pero, chica, ¿quieres acabar de peinarme? Pues de madre, si es que me te ilusiona eso del arte. Y que todos dicen que tengo madera. O sea, en vez de quedaros cuidando del negocio como es vuestra obligación, estáis decididos a largaros por esos mundos de Dios tocando y cantando algo así como esto. Soy la garzón con el pelo cortao. Soy la garzón con el pelo ondulao. Bien, 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 bien.
soy una mujer chic, 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 chic. Y parece mi cara talmente de biscuit. Y parece su cara talmente de biscuit. Tobillera, tobillera, ya te has hecho rodillera. Pero al paso que vas, de fijo acabarás siendo muslera. Muslera y algo más. Soy una chica bien, 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 bien. Soy una mujer chic, 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 chic. Y parece mi cara talmente de biscuit. Y parece su cara talmente de biscuit. De fijo acabarás siendo muslera, muslera y algo más. Nos da vergüenza meteros con este pobre hombre. Y contigo también. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Diga usted qué ha sido él. ¡Silencio! Que hable uno solo. Hablaré yo. Señores representantes de la autoridad y veladores del orden. Os he llamado veladores. Déjale que diga. Hasta para guardar cola se debía de reservar el derecho de admisión. Que esto de que aquí venga, tópele y mele, no es lícito. Adiós, el marqués. No soy ningún marqués. Tampoco soy un golfo como tú. ¿Cómo? Yo soy un desgraciado, que no es lo mismo. Todavía hay clase. Ha ocurrido que estos sinvergüenzas se han apoderado de mi sombrero. Han empezado a jugar con él un partido... Y me lo han partido. Pues anda que no se da postín el tío. Y está aquí como todos, a ver si saca un duro por el puesto. ¡Eso! ¡Un duro! ¡Eso no es verdad! Yo no he venido a vender el puesto. He venido a presenciar el sorteo. ¿Pero qué os habéis creído? Este don Nicanor desciende de familia bien. Aunque le veáis tan mal. ¡Acabó la discusión! Cada uno a su puesto en la ola. Y ahora se pondrán como yo diga. Primero, las señoras. Un momento, velador del orden. El primer puesto lo ocupo yo por derecho propio. ¿Lo que vas a ocupar el primer puesto? ¡Silencio! Ahora se pondrán como yo diga, os me los llevas todos a la comi. ¡Satía! Respetemos a don Nicanor, que tiene derecho a ser el primero. Pero detrás de don Nicanor van las señoras. ¡Bravo! ¡Ole! Las señoras
Siempre han ido detrás de mí. ¿Será que les hace gracia, Longo? Y al próximo tumulto me los llevo a todos a la comi. ¡Saría! ¿Estamos? Pues estamos. Y tú, guárdate el pito que lo llevas colgando. Soy el primero, a la arriba, cola. Arriba, hombre, arriba. No te colabore. Pero yo solo no puedo con el toro y el espadín. ¿Se puede saber qué pasa? Acompáñeme. Pero si yo no he hecho nada, hombre, sean así los dos gamberros. Órdenes de mi señora. Su señora. Mi señora me ha dicho, sal a la puerta y al primero de la cola me lo traes. El primero soy yo. Pues por eso, vamos. Bueno, pero que conste que luego vuelvo a salir y me coloco otra vez el primero, ¿eh? Vamos, vamos. Es señora. Somos damas de la reina, somos bellas palatinas, las antiguas peluconas, las rubias isabelinas. En las arcas nos encierran, no nos dejan circular, y en alhajas nos convierte el que nos logra. Salude a su majestad la diosa Fortuna. A los reales pies de su real majestad. Señora, este es el número uno de los colistas. Así que tú eres... Don Nicanor, señora, un juguete de la fortuna. Dirás un juguete de la desgracia. Es igual. Al fin y al cabo, un juguete, sin más compañía que la de Longo, que a este paso pronto me va a dejar, porque como veréis... Está ahuecando el ala. ¿Trabajas? Mucho. Su majestad no sabe el trabajo que cuesta vivir sin trabajar. Ay, si mañana me tocase el premio gordo. Ah, ¿pero juegas a la lotería? 2 vigésimos. ¡Qué horror! Pero no me han costado ni siquiera un cuproníquel. ¿Los habrá mangado? No, señor. Esos vigésimos han llegado a mi poder por conducto noble y honroso. Venga, esos vigésimos. Aquí están. El 12.121. Exacto. Capicúa, señora. Y suma 7. Número simbólico y cabalístico. Los 7 infantes de Lara... Los 7 niños de Écija, los 7 pecados capitales y los innumerables 7 que llevamos siempre en la ropa, los miserables y desgraciados. Serán los últimos 7 que luzcas en tu vida. ¿Eh? Estoy dispuesta a favorecerte, a que dejes de ser pobre. Señora. A partir de mañana me llevarás a tu lado tanto tiempo como quieras conservarme. Señora. Por fin vas a conseguir lo que tanto deseabas. Serás rico. Señora, no sé cómo podré agradeceros. Tanta bondad. Me basta con tu gratitud. De una monedita de oro voy a hacerme un guardapelo para meter tu retrato y un rizito del cabello. Chispero de mis amores, no tengo más ilusión que llevarte aquí en el pecho, cerquita del corazón. Ay, para mirarte, para besarte, para...
tesoro para que veas, mi vida, cuánto te adoro. Monedita rubia y bonita, en tus entrañas llevas lo que más quiero, que es el retrato de mi chispero, que es el retrato de mi chispero. De una monedita de oro voy a hacerme un guardapelo para meter un retrato y un rizito del cabello. Chispero de mis amores, no tengo más ilusión que llevarte aquí en el pecho, cerquita del corazón. Ay, para mirarte, para besarte, para agarrarte. Monedita rubia y bonita, en tus entrañas llevas lo que más quiero, que es el retrato de mi chispero, que es el retrato de mi chispero. Señor, 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 despierta, despierta, Simeón, despierta. Déjame, mujer. Pero tú, tu mujer, hombre, que soy don Nicanor. Ah. Despierta, Simeón, despierta. ¿Y usted? Sí, yo. ¿Usted otra vez aquí? Aquí, aquí, hijo. Yo, y para no marcharme jamás. Eso es lo que usted se cree. Simeón, ha pasado. Ha pasado. ¿Y qué es lo que ha pasado? Ha pasado lo que tenía que pasar. Anoche. Cada día está usted más loco, ¿no? Anoche, ¿verdad? En la cola de la Casa de la Moneda. Y cuando todos los Holford dormían, me vinieron a buscar. De la comisaría, no, seguro. No, no. ¿Eh? Me vinieron a buscar para llevarme ante la presencia de la diosa Fortuna. ¡Vamos, venga! Ya. Oye, estuvo un rato hablando conmigo. Ya. Y las monedas de oro también. Ay, bueno, ese truco no lo conocíamos todavía. ¡Filomena! Sí, llama, ¡Filomena! Llama a tu mujer, que salga, porque habrá para todos. ¿Y el qué habrá? Toma, ¿te acuerdas de esto? Sí, guárdelo antes de que salga mi mujer. Porque si lo ve, le tira usted por el balcón. Anda, toma y dime el número que lees. Anda. 12.121. Sí, ¿eh? Mm. Pues ahora ve aquí. Aquí, ve aquí. A ver. Ahí, ve. 12.121. ¡Rico! ¡12.121! ¡Rico! ¡Simeón! ¡15 millones de pesetas! ¡15 millones de pesetas! ¡Y de esos 15, casi 2 millones, los míos! ¡Pero estos viejísimos! ¡Ricos! ¡Son buenos! ¡Somos ricos, Simeón! ¡Claro que son buenos! ¡Tan buenos como tú y como yo! ¡Ricos, Filomena! ¡Somos ricos! ¡Filomena! Sí. ¡Que salgan todos! Sí. ¡Un abrazo! Sí, no, ¡pero suelta a mi marido, tío loco! ¡Qué tramposo! ¿Qué dices? ¡Nada de insultos! Ya le estás pidiendo perdón de rodillas. Pero te has vuelto loco tú también. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo, Filomena! ¡Filomena! ¡Yo me pido! ¡Abrazo! Don Nicanor, es nuestra suerte. ¡Bendita sea la hora que vino a esta casa! ¿Qué dices? ¿Ves estos vigésimos? ¿Y ustedes? ¿Lo ven también? ¡Míralo, Chelo! ¡Míralo! ¡Pues están premiados! ¡El gordo de Navidad! ¡Son de Don Nicanor! ¡Lo vino! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción cuando oí vocear el 12.121! ¡Y luego, a continuación, 15 millones de pesetas! Me puse malo, salí corriendo como un loco, empecé a dar vueltas sin saber dónde iba, hasta que salió la lista, y ya con la lista me vine a su casa. ¡A mi casa, que es la suya! ¡Porque esta siempre ha sido su casa! ¡Gracias! Muchas gracias. ¡Ay, el gordo de Navidad! Déjame usted que le dé un beso, porque un abrazo es poco. ¡Ay, no! ¡Ay, qué alegría, ay, qué alegría! ¡Abrazad a don Nicanor! ¡Abrazad! ¡Don José María! ¡Un aplauso a don Nicanor, que se ha convertido en el amigo! ¡Viva los Nicanor! ¡Viva! ¡Eres el hombre más bueno del mundo! ¡Viva!
¡Viva! Gracias. Me habéis llamado bueno y ese es mi mayor orgullo. Para eso ambicionaba el dinero. Para hacer el bien. Muy bien, muy bien. ¡Notable! 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 Queridos hermanos, la suerte ha querido apiadarse al cabo de don Nicanor. Mas mi suerte grande, ¿sabéis cuál ha sido? El poder teneros a mi alrededor. Que los pobres parias, mis buenos hermanos, los que a veces piden un cacho de pan, coman cuanto quieran y fumen habanos y brinden un día también con champán. Tengo 1000 proyectos, tengo muchos planes, pero lo primero que he de realizar es algo en que he puesto todos mis afanes y es la casa albergue que pienso fundar. El albergue Palas de los desgraciados. Pretendo que no haya ni un pobre mortal que pase las noches del invierno helado durmiendo en el quicio de ningún portal. No será ese asilo frío y miserable con duros camastros para descansar. Será un aposento limpio, confortable. Será vuestra casa, será vuestro hogar. El hogar amable de los infortuna, del obrero anciano, del mísero ampón, de los que nacieron en humilde cuna, de los elegidos. ¡Viva, viva nuestro bienhechor! ¡Viva, viva el gran don Nicanor! Antes iba por las calles pregonando mi miseria y hoy ya tengo 2 millones. Que es una cosa muy seria. Ya nadie podrá reírse de mi tipo y de mi facha. Y habrá visto todo el mundo que soy todo un hacha. Seguirás, no derrocharás ni malgastarás, y para nosotros un padre serás. Y los hambrientos y miserables dirán al verme: ese es mi padre. Mi padre, tu padre, su padre, mi padre, tu padre, su padre. Mi padre, sí, señor, que viva el gran don Nicanor. Con dinero y sin dinero, siempre ha sido un gran señor. Sí, señor, un gran señor, don Nicanor. ¡Viva, viva nuestro bienhechor! ¡Viva, viva el gran don Nicanor! ¡El gran don Nicanor! ¡El gran don Recuerdos para todos de don Nicanor. Y un beso de tu esposo Simeón. ¿Y qué más? Nada más. Una vista panorámica de Buenos Aires y nada más. Pero no dice cuándo va a volver. Aquí no hay nada. Se va para 5 meses. Y en todo ese tiempo, 8 tarjetas postales nada más, que llevo muy bien la cuenta. Nada, que no se han olvidado ya de nosotras. Y que nos estamos empezando a mosquear. No, que no. Mi marido volverá.
Me lo dice la sangre. ¿Y qué dice la sangre del albergue Palas para los necesitados del barrio? Ahí la da. Chelo, a tu colección. En buena hora mandó esto a mi padre para que acompañara a don Nicanor. ¿Y qué iba a hacer yo? El hombre, pues, quería conocer mundo. Porque lo hubiera hecho como yo, viendo postales. Lo que yo diga, que esos no vuelven hasta que no den toda la vuelta al mundo. Vaya. Diga que no, padre. Diga que no nos dejará plantadas. Que nos quiere mucho y que se está portando muy bien. Al momento y contemple si nos miran los primeros monumentos. Viajar es cosa que da cultura, porque me gusta la arquitectura. Por la comida yo me desato, qué repicantes todos los platos. ¡Viva el turismo! Registro del soltero lo prefiero mayormente, pues si lleva contrabando se le nota fácilmente. El registro del casado se tendrá que hacer deprisa, porque son siempre esos hombres los que pasan las divisas. La rueda francesa y el italiano. Mujer el paisaje y el mundo en la mano. Las hijas de Grecia, las hijas de España y también las hijas de la Gran Bretaña. Bienvenidos los viajeros al llegar a mi nación y ofreceros este abrazo que está. Voilà. Estas son las mejores habitaciones del hotel. ¡Menuda altura, don Nicanor! ¡Un poco más y al cielo derechos! ¿Está usted seguro de que estas son las mejores? Las mejores, caballero. ¿Puede usted estar seguro? Es que si no, nos vamos a otro hotel. No encontraría nada parecido en todo New York. ¡Tú! ¡Paga! Paga más. Oh,
Ustedes españoles. Sí, señor. Españoles y millonarios. Oh, España, España. ¿Le gusta España? Oh, sí, sobre todo Madrid. Todavía me acuerdo de una plaza muy, muy alegre y muy divertida. ¿Sería la Plaza de Toros? Oh, no. No, no, esa plaza salvaje, no. ¿Cómo se llamaba esa plaza que a mí me gustaba tanto? Oh, yes, la Cebada. Mi madre. ¿Le gusta a usted la cebada? Oh, yes, mucho, mucho. Qué tío más burro, oye. Oiga, ¿qué le parecemos? Please. And you? Pues... ¡Confianza! Yo, caballeros, no tengo confianza para... Tú, dale confianza. Oh, thank you. Pues... ¡Dale más confianza! Thank you very much. Bueno, y ahora que ya tenemos confianza, ¿nos puede decir de una vez qué le parecemos? Yeah. En confianza, una birria. Entiéndanme, los señores. Nueva York es la capital del mundo. En sus salones se derrocha elegancia y distinción. Ahora que sí, los señores prefieren pasear por la ciudad como simples turistas. No. Ni hablar. Don Nicanor hará turismo en las pirámides de Egipto o en las ruinas de Atenas. Pero en Nueva York, don Nicanor quiere alternar con la buena sociedad. Oh, en ese caso me temo que deberían cambiar su indumentaria. Eso, y pasarnos una semana aquí encerrados hasta que lleguen los nuevos trajes. No, ni una semana, ni un día, ni tan siquiera una hora. Don Nicanor no se pone un traje alquilado. Será nuevo, a estrenar y hecho a su medida. Nuestro hotel, entre otras cosas, dispone de una tarifa especial en la que ofrece servicios muy interesantes. O sea que... Me basta solo una orden. Ya está. ¡Ordenado! Oh, thank you very much. Pierre, Antoine, Marcel, servicio especial alta costura para la suite 804. ¡Voilà! Tres. Cuatro. Tres. Cuatro. Dos y medio. Veinte.
¡Qué barbaridad! En menos de 5 minutos y ya parecemos otros. Y no como el sastre que tenía mi padre, que tardaba 3 meses y a lo mejor empeñaba la tela. Dale más. Si no tengo... Retírale la confianza. La confianza. Entonces, ¿qué otros servicios ofrece la tarifa especial? Oh, la tarifa especial de la casa es muy especial. En todos los grandes hoteles suele haber siempre un señor que acompaña a los clientes para solucionar asuntos o simplemente conocer la ciudad. Pues bien, aquí, en la tarifa especial, la que acompaña es una señora. ¡Ay, oh, esta señora! ¡Qué grande es Nueva York! ¡Ay, madre! Oiga, ¿y esas señoritas entran también en la tarifa especial del hotel? Entran y salen. Salen muy baratas. Y están a disposición de los señores clientes día y noche. Además, conocen muy bien la ciudad. Entonces, ¿nos podrán enseñar todo? Todo. Hasta los sitios más ocultos y reservados. Bueno, pues... Para ellas no hay secretos en Nueva York. Para mí, tarifa especial. Oiga, don Nicanor, que yo también la quiero especial. Oiga, no se hable más. Especial para los dos. Como manden los señores. 1, 2, 3, voilà. Elijan. ¡Oh! ¡Ay, madre! ¡Ay, no! ¡Mire, mire! ¡Mire qué rubia! ¡Mire qué rubia! ¡Y esta otra! ¡Mire, madre mía! ¿Y esta? Ay, don Nicanor. Ay, don Nicanor, que no sé con cuál quedarme. Yo sí. No sé con... Yo con la número 37. Pues yo, vamos, yo... Ay, yo la 42. ¿Aló? Servicio especial para la suite 804. Números 37 y 42. Thank you. 1, 2, 3, et voilà! Somos señoritas que dan compañía y dan otras cosas de noche y de día. Somos profesoras de amor muy famosas, aunque mucha gente nos llame otra cosa. El amor es como un niño, sin saber jamás de nada. En lecciones de cariño, somos las más reputadas. No se vive de ilusiones, cobra siempre quien trabaja. Y si quieres 6 lecciones, deberás pasar por casa. Bésame poquito a poco, bésame, no te hagas loco. En amor soy la primera, si no olvidas la carrera, págame lo que te enseño, págame sin discusión y verás que bien lo pasas cuando sepas la lección. Págame lo que te enseño, págame sin discusión y verás qué bien lo pasas cuando sepas la lección. One, 2, 3, voilà.
señores. ¿Y para qué son esos gemelos? Por si vamos a las carreras. Vamos, digo yo. Oh, no. Otro servicio especial de nuestro hotel. El último invento. La mejor manera de burlar la ley seca. ¿Y para burlar la ley seca hacen falta gemelos? Permítanme, los señores. El licor está muy perseguido. Aquí, en Nueva York, el que se emborracha tiene una pena muy grande. Hombre, mira, oye, al revés que en España. Allí el que se emborracha es para alegrarse. De todos modos, creo que podré recomendar a los señores algunos locales en los que se bebe cuanto se quiere sin miedo de ir a la cárcel. O sea que allí no va nunca la policía. Nunca. Lo tienen prohibido. ¿Por quién? Por el comisario del cuarto distrito, que es el dueño. Señores... ¡Chichi! ¡Coñac! Así que vosotras os llamáis... Fifi y Mimi. ¿Y ustedes? Don Nicanor Novich... ¡Oh! ¡Marqués! ¡Marqués de la Fuentecilla! Oye, oh, Marqués, Dios, Marqués. Se dobla la punta. Simeón Meana, secretario. ¿Secretario? Secretario mío, ¿se entiende? ¿A ustedes les gusta bailar? A mí me gusta bailar. Y a este le gusta tocar. Es algo músico, ¿sabes? ¿Y a qué hora se acuestan ustedes? Oh, las dos nos acostamos a la una. Poco tarde, me parece. ¿Verdad, Simeón? Es que tiene usted sueño. Hombre, sueño, lo que se dice sueño no. Pero ganas de estar tumbado, sí. Está bien. Entonces nos acostaremos nosotros antes. No, no, no. Nos acostaremos cuando ellas, que son las que mandan. ¡Viva, viva! ¡El marqués de la Fuentecilla! ¡Viva! ¡Viva! ¡El amor! ¡Viva! ¿Ha oído don Nicanor? ¡Vaya un par de vivas! Son más que vivas. Esa es la diferencia. A él le gusta verla feliz y a mí me gusta verla siempre con él. ¿Qué pasa ahora? ¿Alguna señora
perdido un pendiente y lo van a anunciar. No, no, nada de eso. Se trata de la atracción que hace furor en New York. ¡Furor! Es un baile recién llegado. ¡El Tangorio! Lo aprendes enseguida, báilalo tú con languidez, mi vida. Viene de la pampa y en sus acordes tan melodiosos hay suaves cadencias y dulces giros voluptuosos. Tango. Pidiendo otra botella de champán. Esta se ha acabado. Le va a costar a usted el champán un pico. Son insaciables, no hacen más que pedir. Es su oficio, enseñarlo todo y sacar lo que puede. Y mientras le dé por el champán, menos mal. Pero antes de venir aquí, les dio por las joyas y ya sabes el dineral que me gasté. Con las mujeres se gasta uno mucho. Mucho, pero esto se va a acabar. Esto es, se va a acabar porque se nos va a acabar el numerario metálico. Vamos, se le va a acabar a usted. A este paso lo del albergue Palas lo veo en globo. ¿Tú crees? Pues toma, eche una ojeada. Estoy por la última página de la tercera libreta desde que salimos de Madrid. ¡Qué cantidad de números! Ay, o volvemos pronto a Madrid o los necesitados del barrio van a seguir como hasta ahora. ¡Adivina quién soy yo! ¡Las gastonas! Spreiders, Al Capone, my old spreader is for you. Inspiration, narrows, narrows, levels, way for you. Mother, loving, braider, interface, and way for you. Shelling, blowing, circle, tracing, bogart, click for you.
Al Capone, Mabel's greatest hits for you. Inspiration narrows and hours levels wait for you. Mother loving brighter intercession wait for you. Shelly Blow and Salka Tracy Bugger click for you. It's for you. Inspiration narrows, narrows levels way for you. Mother loving brighter in the face and way for you. Shelly blowing silk and Tracy Bogart click for you. Spiders falling upon him, Mabel's later, it's for you. Inspiration narrows, narrows levels way for you. Mother loving brighter in the face and way for you. Shelly blowing silk and Tracy Bogart click for you. Enseguida acabo, don Nicanor. Digo que acabo enseguida. Estoy escribiendo una carta a mi mujer. ¿Y después de 6 meses escribiendo solo tarjetas postales, ahora se te ocurre escribir una carta? Ya ve usted, y que me está saliendo con una letra la mar de maja, porque he aprendido mucho. Sobre todo a escribir, con tanto apuntar números en las libretas. Ay, el dinero es el mejor profesor del mundo. Bueno, vamos a dejar. Oiga, ¿no quiere que suban las chicas un rato a hacernos compañía? Nos aprovecharemos de la tarifa especial. Esta noche no.
O sea que no las avisamos. Eso. Con lo que a usted le va la juventud. Me va, sí, me va. ¿A qué negarlo? Pero yo no les voy a ella. Me hacen caso mientras quedan bombones en la caja. Pero cuando la caja se acaba, si te he visto, no me acuerdo. Y en mi caja de bombones ya van quedando muy pocos. ¿Se acabó? Sí, se acabaron los bombones. Pero no se hace la ilusión de tener bombones para rato. Digo que ya está la carta. ¿Quiere usted echarle un vistazo? A estas horas. Hombre, por si piensa que debo añadir algo más, ¿eh? Querida Filomena, dispensa que no te haya escrito antes. Aquí has debido de añadirle lo de las tarjetas postales. Pero estamos muy ocupados viendo Nueva York. Oye, ¿y qué hemos visto tú y yo de Nueva York? Si nos hemos pasado los días del hotel al cabaret y del cabaret al hotel. Tenemos unas señoritas que nos lo han enseñado todo. Hombre, aquí has debido de ponerle dos puntos. Los museos, el zoo, los monumentos, las calles y los rascacielos. Que si no van a empezar a sospechar. Don Nicanor me encarga que te dé muchos recuerdos. Que se acuerda mucho de ti y de los guisos que le hacías. Aquí debías de haberme puesto a sus pies, que es lo fino. Cuando vaya esa te contaré muchas cosas y ya sabrás cuánto te he echado de menos. Sí, don Nicanor, que aunque me esté mal el decirlo, la echo de menos. A ella, a la Chelo y a todos los demás. Y hasta el barrio, con sus calles destartaladas. Y el organillero de la esquina, que me despertaba todos los días. A ti también. Como que se ponía a tocar debajo del balcón. Oye, lo que son las cosas. ¿Cuántas veces he deseado tener una perra gorda para dársela al organillero y que se fuese por ahí con la música a otra parte? Y ahora, sin embargo, daría cuanto me pidiera con tal de oírle tocar. Yo quiero mejor un pollo elegante y de postín que me lleve al super tango, bien al Palace o al Maxim. No quiero yo un chulo de esos que me trate con desdén. Yo quiero bien.
Yo quiero un pollito bien, bien, bien. Recibe un millón de abrazos de tu marido este que lo es, Simeón Meana. No, no está mal, ¿eh? Hombre, para ser la primera... ¡Ay, don Nicanor! ¡Qué ganas tengo de ver mi Madrid con sus calles destartaladas! ¡De ver a mi mujer, de ver a la Chelo! Pronto las verás. Yo soy el que no pienso volver a verlas. ¿Qué le pasa? ¿Está usted llorando? No me asuste. ¿Qué tiene usted? Nada, hijo. No tengo nada. ¿Algo tendrá usted? Ni un céntimo. Y nada. No, 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 no. Simeón, es igual lo que digan esas libretas. La auténtica realidad es que estoy completamente arruinado. ¿Mi madre? Ni un duro, Simeón. Ni un duro. ¿Y dólares? Bah, una miseria. Unos cientos que tenía escondidos por si alguna vez venían las cosas mal dadas y que van a servir para que tú te puedas volver a España. ¿Y usted? Yo me quedo aquí. ¿Pero qué va a hacer usted en Nueva York? Películas. ¿Para qué volver allá? ¿Pasar miserias y fatigas? No, eso sí que no. Usted se viene conmigo. Lo que sea del uno será del otro. Eso no puede ser. Yo no puedo volver a vivir como antes. Estoy acostumbrado ya a otra vida. Maldito sea el sobre verde. Este es el que tiene la culpa de todo. No, este no. Este le guardo yo como recuerdo. A este le debo el haber visto el mundo. Pero no por un agujero, sino por un boquete muy grande. La culpa la ha tenido usted por jugar. Se ha confiado demasiado a la fortuna. Tienes razón. Esa es la que tiene la culpa de todo. Ella me lo dio y ella me lo ha vuelto a quitar. ¡Maldita sea la fortuna! No me maldigas, ingrato, que yo la culpa no tengo. La culpa fue solo tuya por ambicioso. Protesto. Di que sí. La culpa es de ella. Te engañó. ¿Qué veo? ¿Pero quiénes son estos fantasmas? ¿Estoy soñando o despierto? ¿Tú quién eres? El trabajo. No te conozco. Lo creo. No me habrás visto en tu vida. Si te he visto, no me acuerdo. ¿Tú no trabajaste nunca? ¿Serás un vago? Sí, algo hay de eso. ¿Cómo te llamas? Me llamo don Nicanor. Don Nicanor, caballero. Don Nicanor, un mangante. Un rico venido a menos. De mis buenas amistades iba tranquilo viviendo... hasta que aquí la fortuna quiso concederme el premio mayor de la lotería. ¿Y dónde está ese dinero? Buena parte se me ha ido en vivir en opulento y el resto se lo ha llevado mi mala suerte en el juego. La fortuna. La fortuna es mujer de poco sexo, una loca complaciente. Yo no. Los locos son ellos. Sí, pero tú te aprovechas. A ti, Nicanor, te ofrezco mi protección y mi amparo. Todavía estás a tiempo. Que así como la fortuna salió una vez a tu encuentro y en un día te hizo rico, yo en un día hacerte puedo trabajador. Que el trabajo es más fuerte que el dinero. Simeón, Simeón, por tu madre, échame una mano, que este tío me quiere liar. Para que te convenzas voy a mostrarte un ejemplo. Son Barcelona y Sevilla. ¡Mi madre! Esos dos pueblos que unidos por el trabajo exponen al mundo entero con orgullo y con cariño... su cultura y su progreso. Barcelona y Sevilla, dos ciudades soberanas, la alegría.
fábrica y el trabajo. Montserrat y la Giralda, Triana, el paralelo, la Macarena, las Ramblas, el vino, la Moreneta, la Saeta, la Sardana. Jesús del gran poder, le he pedido de rodillas que cuando me muera me entierren, que cuando me muera me entierren en Barcelona o en Sevilla. Andaluzas, catalanas, mujeres de Almogravía, orgullo de Cataluña. Nicanor, que si eso de trabajar es ir de Sevilla a Barcelona o Barcelona a Sevilla, no está mal. Trabajar yo, ni hablar. Si la fortuna me ha abandonado, yo pienso seguir siendo fiel a mis principios. Vamos, hombre. Que no, que no, que no, que no. Que sí, hombre, que sí. Que he dicho que no y que no. Que sí, hombre, que sí. Que no. Que sí. Que no. Vamos, que sí. Que sí. Que sí. Que sí, don Nicanor, que ya son las 7 y que van a abrir la puerta. ¿Dónde estoy? ¿Dónde va a estar? A la puerta de la casa, la moneda. ¡Hala! No puede ser. A ver. No puede ser. Sí. El primero. Permiso, permiso. Aquí tiene, amigo. 100 pesetas por el primer puesto. 100 pesetas. 100 pesetas. Dinero, no hay trato. ¿Qué? ¿Pero qué hace usted, don Nicanor? Nada, hijo, nada. Que voy a entrar. Este año tengo una corazonada. Gente, pero el suelo escurrirse.
de sus manos fácilmente. Y los jugadores que quieren ganar, cuando le persiguen, le suelen cantar. Ahí va, el gordo de Navidad. ¿Quién lo cogerá? ¿Quién lo pescará? El que lo atrape feliz será, más sabe Dios dónde caerá. Uno en esta tierra que no sueñe con millones. Y los jugadores que quieren ganar, cuando le persiguen, le suelen cantar. Ahí va, el gordo de Navidad. ¿Quién lo cogerá? ¿Quién lo pescará? El que lo atrape feliz será, más sabe Dios dónde caerá. Ahí va, el gordo de Navidad, ¿quién lo cogerá? ¿Quién lo pescará? El que lo atrape feliz será, más sabe